¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la 17ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela. En esta oportunidad, complacidos de que estén acá con nosotros, también a través de las pantallas del streaming de la Filben. Agradecidos inmensamente por compartir una vez más un encuentro de la palabra, sobre todo en este espacio histórico para nuestra patria. Quiero en esta oportunidad saludar a todos ustedes, también darles la bienvenida y saludar a quienes acompañan esta tarde este espacio que tenemos el agrado, además de acompañar el lanzamiento del libro Papeles de la Demencia del doctor Jorge Rodríguez. Primero voy a presentar al presidente del Centro Nacional del Libro, quien nos acompaña esta tarde, Raúl Casal. Bienvenido. También presentamos al ministro de Cultura, Ernesto Villegas. Nuestro querido escritor, además prestado a la política de nuestro país, el doctor Jorge Rodríguez. Prestado, pues está bien. Y al maestro Luis Alberto Crespo, poeta, Premio Nacional de Literatura, nos acompaña esta tarde también como uno de los artífices de este proyecto hermoso, del cual quiero comentarles brevemente antes de que comience esta tertulia. Acirema es una firma editorial privada tachirense de los Andes venezolanos que tiene 4 años publicando las más célebres voces de la literatura de nuestro país de los últimos tiempos. Es dirigida por Joel Arellano, quien estaba por acá acompañándonos, y el consejo editorial está conducido por el ministro Freddy Ñáñez, por Gustavo Pereira, también por José Gregorio Vázquez, por el señor Luis Alberto Crespo y Antonio Trujillo, nada más y nada menos. Celebrar, además, en esta oportunidad, como les decía, el doctor Jorge Rodríguez, actual presidente de la Asamblea Nacional, quien está prestado, digamos, desde hace algunos años en la política de nuestro país, pero cuya esencia ha sido la palabra y las letras, como poeta y como escritor. Agradecemos inmensamente la compañía de todos ustedes. De inmediato, con un aplauso, quiero darle la palabra al presidente del Centro Nacional del Libro, Raúl Casal, quien en este momento inicia este momento especial para todos ustedes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, María Antonieta. Bueno, la verdad es que es un honor estar aquí, sobre todo porque, bueno, conozco a Jorge de hace muchos años, desde la universidad. Sabíamos de Jorge como poeta, pero se había destacado primero como narrador. Y como narrador, que se nota mucho la poesía en sus textos, él ganó el premio José Rafael Pocaterra en el año 2000. Ya habíamos leído algunos cuentos de él porque publicamos periódicos estudiantiles nosotros en la universidad, y él siempre estaba, yo nunca entendía cómo, de dónde sacaba tiempo, porque estudiaba medicina, porque estaba en la política, fue presidente de la Federación de Centro, primero de Centro Estudiante, después de la Federación de Centro Universitario. ¿De dónde sacaba tiempo Jorge para escribir? Para nosotros eso era impresionante. No le dábamos excusa a nadie que dicen, es que no tengo tiempo. Si Jorge lo podía hacer, imagínate. Entonces, para nosotros, Jorge siempre fue un narrador. Publicamos en una editorial que yo en aquel momento había creado. Estaba creando una editorial, de hecho. Una editorial que fue en su momento de manera digital. Y Jorge me dice, gané el premio José Rafael Pocaterra, tengo este manuscrito, y como sabemos, las bienales se pueden demorar 2, 3, hasta siempre, y no publican los libros. Entonces yo le dije, dámelo, que voy a sacar una editorial. Y eran me acuerdo que era José Roberto Duque, era en narrativa, eran cuatro textos, los primeros eran narrativa. Y bueno, años después lo veo a Jorge en las lides políticas, ¿no? Nos separamos en la vida, ¿no? Salimos de la universidad, estudió psiquiatría, en fin. Muy bueno lo que dijo María Antonieta, que dijo que primero era escritor y después que era político. Porque la verdad es que Miguel Unamuno decía que es un error presentar a alguien como... Él es un doctor y además escribe poesía, es poeta. Miguel Unamuno decía que era todo lo contrario, más bien. Primero se es poeta y después todo lo demás.
Entonces, está muy a tono la presentación de María Antonieta. Y la verdad es que cuando vemos este libro, que lo vimos el año pasado, la verdad que cuando él me escribió, me dijo, voy a presentar un libro. Yo dije, otro de narrativa. No, pero no, como siempre, Jorge nos sorprende. Entonces, el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, el presidente, el que fue vicepresidente de la República, que fue alcalde de esta ciudad, siempre ha estado con la palabra. De hecho, dirigió la Feria del Libro de Caracas durante buen tiempo con Freddy Ñáñez, hoy ministro de Comunicación y vicepresidente. Fundó Ciudad Caracas, el papel literario de Ciudad Caracas, porque además él escribía en un extinto papel literario que ya no ni circula ni hace nada prácticamente, ni existe, extinto totalmente. Entonces, cuando llega con estos poemas, bueno, fuimos al encuentro y ahí nos encontramos con todos los amigos, con Delcy, con la mamá, con, en fin, con toda esa familiaridad que siempre corresponde, que es la palabra. Pero yo no voy a hablar sobre él como poeta, sino para eso está Luis Alberto Crespo, poeta, ensayista y columnista, como dice ahí en la etiqueta que tiene atrás en el asiento, periodista. Él fue director de Papel Literario, el anterior, claro, cuando realmente valía la pena leerlo, y de Feriado, exactamente. 7 días se llamaba, ¿no? Séptimo día. Entonces, bueno, Luis Alberto, te damos la palabra para que hablemos de poesía. ¿Cómo no? Bueno, buenas tardes. Yo presenté este libro antes y con un prólogo que lo escribí y el ministro Freddy Yáñez, vicepresidente, me dijo, ¿tú te atreves a presentar de nuevo a Jorge Rodríguez? Yo le dije, bueno, es un reto, pero no puedo decir lo mismo, porque eso está escrito ya. Dame un tiempo. Entonces, el viernes a las 3 de la tarde. Y entonces, de todos estos días, esta mañana, me puse a releer y me llamó. No es mañana, sino hoy. Te busco a las 12. Como sé que los tiempos para hablar son muy cortos, yo dije, voy a escribirlo. Ah, pero no, Jorge. Entonces, porque me gusta mucho más conversar, pues. Es más espontáneo, ¿no? Pero no tengo otra opción, pues. Así que voy a leer esta letra, son cortas. Se llama Nuevas Introducciones a los Papeles de la Demencia. Es ya un lugar común remedar que en poesía la relectura descubre de continuo un nuevo poema, un nuevo libro, y que a la prosa de ficción la fatiga la nueva lectura de La Vida Una Vez. Y Sartre tiene razón cuando sostiene que el lector de poesía es hijo de su tiempo y que nunca es el mismo cuando la retoma. Ambas verdades, la trillada y la existencialista, me son propicias para prolongar esta otra lectura de Papeles de la Demencia, mientras la retórica analítica, de nuevo con Sartre y ahora con Nietzsche, insiste en que Dios ha muerto, pero nunca como sostiene Freddy Yáñez cuando lo lee, y sostiene que la poesía de Antonio Trujillo, simplemente, el dios de la poesía de Antonio Trujillo simplemente se ha marchado. Ayer el objeto de la poesía rectificaba la vieja tradición del adorno lírico, aquella belleza pura que cierto filósofo desconocido, invitado al banquete de Platón, sostenía que la idea de la belleza era pura, la sostenía fuertemente entre sus manos y se le cayó al suelo. Mucho después, Goethe, en el segundo Fausto, inventaba una conversación entre el obcecado héroe de la eterna juventud y Mandinga, que el obligado romanticismo del autor de Werther llama Mefistófeles, y concede que ambos se habían vuelto demasiado antiguos y que deberían ser más modernos, nada ambiguos. Pero pasa que la poesía, en poesía, la ambigüedad es rey muy nutricia, y Goethe, todos sabemos que desestimaba a los poetas románticos a quienes motejaba de averiguadores de cementerios, se distrajo tal vez de que en la poesía la ambigüedad es sabia nutricia
invasiva, casi de transcripción conceptual o fenomenología, hubiera adelantado Hegel acerca del muy viejo dualismo del yo poético, que hace, por ejemplo, que la Ilíada, a más de sus hexámetros abigarrados de dioses y de hombres, es una lucha contra la cobardía, como asevera Alfonso Reyes. Esto digo mientras me gana la curiosidad de desocupado lector de releer los papeles de la demencia de distinta y tal vez al propio tiempo invariable, como por ejemplo descubrir en no pocos poemas una suerte de divertimiento lúdico, en cuyo goce, porque hay goce en ese continuo cambio de temática entre realismo y crudo y otra mutación, hay el ocultamiento de la otra retórica, o que la otra retórica llama lírico. Al que Sartre, otra vez Sartre, mientras lee a Mallarmé entre la lucidez y su fase oscura, asevera que muerto Dios, el origen y destino del barro antiguo y decimonónico, la poesía se desocilariza de los estetas y de su lujo verbal, cuyas liridas repetían desconsolado: yo soy aquel que ayer nomás decía el verso azul y la canción profana. Sí, esta nueva o siguiente lectura de Papeles de Demencia me anima a preguntarme, bueno, yo transcurro cada página del libro, ¿qué se marchita cuando inventamos el decir de un sentimiento corregido por la irreverencia, la suspicacia, o si la desconfianza en el adorno, la belleza pura o pulcra, antipicasiana? Pasa que la poesía comparativamente presentada con frecuencia en Papeles de la Demencia como tradicional, o mejor sería acicalada, pareciera en sus páginas cansada de lujo, tal vez requerida de desnudeces, el cuerpo adámico, sin más vestimenta que la manzana en la mano del tabú, la fruta prohibida del lugar común, esa convención estética de la poesía subjetiva que entre nosotros hizo escándalo con las odas camorreras y acusadoras de Amanecí de Bala, de aquel incómodo micro fabro que fue la Víctor Valera Mora. A fin de evitar tanta dispersión en mis rodeos y ambigüedades, me apresuro a calificar a Papeles de la Demencia como una escritura acumulativa. ¿Por qué acumulativa? Y no diversa, varia, en su contenido y superficie, porque no es para nada informe, porque se sostiene en ella un estilo al que Flaubert corrige con la idea, es decir, que es una idea. Entonces, en el libro de Jorge Rodríguez, hay un continuum formal, un contenido, eso sí, vario. Quien lo lea encontrará una inteligencia con el rasgo lírico, la imagen fruitiva, la inteligencia con el rasgo lírico, otra vez, sensible, amante, el juego con la inocencia como el poema Lucas, su vástago, su caballito de madera, entre los privilegios de la dedicatoria a las puertas de la edición. Es frecuente, en sus páginas, el recuento de ruinas temáticas que asaz agobian la fatigada poesía de la lírica o el imaginismo poético que desoye casi tosudamente a la mal llamada antipoesía, el rap, el trap, el reggaetón. Además de toparnos con el sacro de la elegía llorosa, corregida por su contralectura, me refiero al poema Mi Abuelo, hoy a punto de avivar la atención del lector por su motivación casi bodeleriana, vecina en todo caso de la carroña, donde el amor y la putrefacción se aman sin embargo. Su sorpresiva confidencia es tal que sus dones amenazan con silenciar o echar a un lado los frecuentes logros temáticos del libro. Pero no, y no me corro, ocurre como en todo libro de poesía. En el discurso de su frecuentación, el lector hallará, a más de la modernidad, aquel sorna, aquella diversión, aquel divertimiento a que he hecho referencia, y nos topamos con el gesto tremendista mismo, tal vez el brevísimo anuncio del poeta a la política, a la que Jorge Rodríguez se entrega con holgura y obediencia moral, cuando le regala estos labios sellados, acaso para ocultar su fidelidad guerrera, como la del lancero Juan José Rondón, a nuestro libertador en el movimiento duro y más tremendo del pantano de Vargas, advirtiéndole, y eso que Rondón aún no ha peleado.
ya sabemos cuánta similitud hallamos entre aquel grito del lancero guariqueño y el barquisimetano combatiente en los difíciles acuerdos de México y desde el balcón justiciero de la Asamblea Nacional. Bravo. Aporte. Muchas gracias, poeta. Como bien lo dijo María Antonieta Peña al inicio, esta es la segunda edición y se presenta porque además tiene unos poemas inéditos. Entonces, viene a colación, cinco poemas. La editora, Acirema, es una editorial tachirense y tiene por editora a Caribay Velázquez, que también trabaja en el concepto gráfico junto con José Gregorio Vázquez. Y aquí hay una mención que dice al cuidado de Freddy Ñáñez, cosa que podríamos decir que es un poeta de cuidado, Jorge Rodríguez. Pero me recuerda un plaqué hace 30 años que circulaba que decía, cuidado, la poesía está en la calle. Qué buenísimo. Con nosotros está el ministro Ernesto Villegas, periodista. De este lado estamos los periodistas, del otro lado están los poetas. Pero bienvenido, ministro. Gracias, Raúl. Bueno, bienvenidas y bienvenidos todos a la 17ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, que gracias a que el universo conspiró para que en Miraflores tengamos a un hombre muy sensible con la cultura y al frente del Poder Legislativo tengamos a un poeta como presidente y a otro poeta como presidente de la Comisión de Cultura, pues todo eso conspiró para que este edificio histórico abriera sus puertas para dos eventos culturales, la Feria Internacional del Libro y la Cuarta Bienal del Sur, Pueblos en Resistencia. Una maravillosa mezcla de artistas plásticos con escritores, editores. Es una fiesta de la cultura aquí en el Palacio Federal Legislativo. Una maravilla, un verdadero regalo para la Venezuela que cierra el año 2021 en materia cultural en alta. Este evento sigue al Festival Mundial de Poesía y antecede al estreno de la miniserie Carabobo Caminos de Libertad, que en su primera temporada, a partir del lunes 15, estará siendo transmitida a diario. De modo pues que asistimos a un buen momento de renacer de las dinámicas culturales en Venezuela, inmejorable para iniciar el año 2022 con victorias para nuestro pueblo en el campo cultural y en otros campos también. Hablando de victorias, quiero saludar a la futura alcaldesa de Caracas, la almirante en jefa Carmen Meléndez, quien nos acompaña en este evento. Ignacio Ramonet, quien no requiere mayor presentación. Bueno, voy a ser breve, no se asusten. Yo no pertenezco a esa generación, la de Raúl y Jorge, pero sí tuve lo que... No entendí nada. Soy un poquito más de acá, más de menudo hacia acá. Pero sí tuve eso lo que algunos colegas de Jorge, de la corriente existencialista, llaman un encuentro existencial con Jorge Rodríguez. Cuando coincidimos en un sueño que tuvo que derrotar varios molinos de viento, la incomprensión incluso de los propios, el celo, la mezquindad, en fin, todo el recetario de la humanidad, ¿no? Y finalmente logramos, junto con otros soñadores, aquí está Mercedes Chacín, por ejemplo, construir Ciudad Caracas, un periódico que llegó a circular en 150.000 ejemplares diarios, construido por periodistas, por comunicadores, donde nuestro pueblo escribe. Y bueno, a partir de ese encuentro existencial, yo estoy aquí metido en estas lides políticas, así como dijo nuestra querida María Antonieta, que Jorge es un poeta prestado a la política, bueno, este es un reportero también prestado a estas tareas. Creo que no tienen retorno, Jorge Rodríguez, así que para tranquilidad o inquietud de la poesía y del periodismo, pues creo que uno llega aquí para quedarse, ¿no? Pero lo resalto porque mi conocimiento de Jorge Rodríguez ha sido siempre vinculado a la comunicación, a las letras,
acto de poner en común la vida humana, su condición de médico, de psiquiatra, que además se da a ser presente en el propio título del libro, Papeles de la Demencia, es un guiño profesional del autor, pues nos habla de un hombre con un universo sensible muy grande, que ha tenido que mostrar al público y al adversario y a los propios compañeros de causa el lado duro que tiene todo ser humano para poder ser eficiente y eficaz en la lucha política. Pero que al lado de esa dureza hay un ser humano sensible, capaz de detener la vorágine cotidiana para volcar su sensibilidad hacia la poesía. Y eso no es un dato menor en el mundo al que nos toca asistir. Un mundo donde se proclama la deshumanización, la insensibilidad, el acto mezquino y egoísta de devorarnos los unos con los otros. Un hombre con esa sensibilidad hoy está al frente del Parlamento Nacional y a él le debemos los venezolanos y venezolanas en una medida, por supuesto, al movimiento político al cual él pertenece, al liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moros en primer término, pero él le ha puesto un pedazo de sí en la construcción de la paz que hoy nos permite abrir las puertas del Parlamento y terminar bien en cultura el año 2021 y tener expectativas sumamente positivas para el año 2022. Así que este es el hombre cuyo libro hoy vinimos a presentar. Con ustedes, Jorge Rodríguez Gómez. Bueno, yo no tengo más palabras que agradecimientos profundos. El primero, en nombre de este bello edificio, desde donde se perpetraron situaciones de profunda oscuridad y agresiones indecibles en contra del pueblo de Venezuela. Y ayer, en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, que es la única actividad que hemos permitido que se realice en este edificio mientras está transcurriendo la Filben, ayer en la sesión le decía a las diputadas y diputados que todo este proceso de rescate, de recuperación de la dignidad del Parlamento Nacional, de recuperación de la función del Parlamento Nacional, de reparación, de cura de tanto daño que desde aquí mismo se hizo, requería un exorcismo. Y el mejor exorcismo posible es esta feria, la Filben, los libros, la palabra, la libertad, la vida que se le canta en cada una de las páginas de esta feria. Los felicito, felicito a Ernesto, felicito a Raúl. No tengo palabras más que de agradecimiento para los poetas que se han acercado a este libro con tanta generosidad. El poeta, el maestro Luis Alberto Crespo, el poeta de los caballos fantasmas, el poeta de lo agreste, el poeta del río seco, que es tan generoso de venir a presentar estos papeles de la demencia. Agradecer también al poeta Antonio Trujillo, al poeta William Osuna, a los poetas que, hablando con Ernesto, que son de otra generación, anterior a la mía, pero que han sido tan generosos en esta búsqueda de la canción perdida que es la poesía. Y también expresar mi agradecimiento porque solamente veo cara de hermanas y de hermanos aquí. Aquí está mi hermana Carmen Meléndez, que a partir de la semana que viene tiene nueva dirección de trabajo. Hermanas como la diputada Carmen Serpa, mi hermana Mercedes Chacín, el hermano Carlos Aspurua, María Antonieta Peña, mi querido hermano Ignacio Ramonet, Sandra, Fraso, que están todos aquí, hermanas y hermanos, a quienes les agradezco que hayan ocupado su tiempo para acompañarme en esta travesía por estas letras, por estas páginas escritas. Este libro nació como un relámpago, tenía razón Raúl, que fue mi primer editor. De las primeras cosas que yo escribía en la adolescencia, quizás en la primera juventud, habían muchos versos que afortunadamente o se perdieron o se destruyeron en un acto de justicia a la poesía.
Y aun cuando yo pienso que los talleres de poesía, los talleres de narrativa son muy buenos, algunos son muy crueles y generan situaciones atroces. Y yo estaba en un taller de poesía y en un taller de narrativa. Estaba en un taller de poesía del poeta Reyes Luque, estaba en un taller de narrativa de Antonio López Ortega. Y el día que me tocó mi primera lectura de mis primeros poemas en ese taller de poesía, fueron debidamente destruidos por todos los asistentes a ese taller. Por tanto, yo guardé esos versos y nunca más me dediqué a escribir poesía. Nunca más me dediqué a escribir poesía. Y empezó ese proceso de construcción narrativa que condujo a estos cuentos. No sé por qué razón, pero los cuentos que yo escribo siempre son escritos desde el dolor, desde la búsqueda de la ternura, pero desde el dolor, es decir, desde la mirada dolorosa hacia un viaje hacia la redención o hacia la ternura. Y empezaron a construirse algunos cuentos en el año, tengo que decirlo, porque en el año 99 me gané el concurso de cuentos del Nacional, y lo tengo que decir porque en las páginas web donde aparece quién ganó en el año 99, dice como si hubiera estado desierto. No está desierto, lo que pasa es que los editores del Nacional me borraron de la memoria del concurso de cuentos del Nacional. Y también, como dijo Raúl, un año después gané la Bienal de Latinoamericana de Narrativa José Rafael Pocaterra. Y desde esos cuentos empezaron a aparecer visiones. Ahora tengo la sensación de que la poesía y la narrativa nacen de una sola fuente, creo que es un solo arroyo, y después agarran vertientes diferentes en la construcción. Yo creo que es más elaborado el tema de la narrativa y el relámpago en estado puro es la poesía. El año pasado, cuando estábamos en pleno proceso de campaña electoral para la elección parlamentaria, algo pasó y empezaron a aparecer de manera torrencial versos y versos y poemas, hasta un punto en que llegó a hacerse algo molesto. Yo estaba en un acto, en medio de un acto, y apareció un poema y yo, coño, a ver en qué momento tomé un papelito y veía y anotaba algunos versos. En eso se parece también a la narrativa, los cuentos, al menos los cuentos que yo escribo, siempre nacen de una frase, una sola frase que generalmente, o puede no estar, pero que generalmente está en el texto de la narración, pero siempre hay una frase que aparece, otra vez la búsqueda de la canción perdida, ¿no? Y bueno, en poco tiempo, en poco menos de un mes, ya parecía que tomaba cuerpo este libro, y luego hubo un proceso de más de un mes de revisión de estos papeles de la demencia, que como su título lo indica, es una forma de mirar, de reflexionar a ese proceso tan doloroso donde toda una familia va perdiendo la memoria cuando uno de los miembros de la familia empieza a presentar algún tipo de pérdida cognitiva. Porque cuando un familiar, en este caso mi abuela, sufre de demencia, no es ella sola quien sufre, quien adolece de la memoria. Todos empezamos a sufrir de amnesia cuando aparece la demencia en una casa. Creo que la enfermedad en general es así. Como lo único que le pertenece al poeta de un libro es la dedicatoria, me voy a permitir leerla porque todo lo demás ya le pertenece a otros. Dedico estos papeles a 5 mujeres de mi vida: a Herminia Gómez, mi abuela, su olor a mirto por las tardes, a Delcy Gómez, mi madre, la ternura es su abrazo a un niño asustado, a Delcy Eloína Rodríguez, mi hermana, la fiereza del amor, la complicidad siempre, su sonrisa de pájaro, a Lucía Rodríguez, mi hija, porque es el mar, a Daniela Rivas, mi mujer, flor rara, la espiga, sus manos rescatándome del desaliento, y menciono también a mis 3 mosqueteros, Juanpe, el rayo, Matu, la risa, y Lucas, mi caballito de madera. Sí, ya veré. En estos tiempos de pandemia hemos perdido muchas cosas, hemos tenido muchos dolores, hemos tenido muchos miedos, hemos tenido muchas acechanzas, muchas amenazas, pero también ganamos cosas, ganamos encuentros. Por ejemplo, con mis 3 hijos mayores yo no había vivido el proceso
que viví con Lucas durante la pandemia, de ponerme con el libro y con el cuaderno, hacer los primeros garabatos, a acercarlo a las primeras letras. Y de ahí salió este poema que se llama Lucas, los deberes. El niño bosteza sobre el cuaderno, lo salpica de baba, se rasca un brazo, se rasca el otro, ladea la cabeza con el sonido de un avión y adivina el momento exacto del aterrizaje en el aeropuerto más peligroso del mundo. Mira hacia un lado, se regocija del arco iris en las alas de una libélula, las pestañas se le mueven con la ingravidez de los eucaliptos, hay restos de sueño en su mejilla, recuerda el mar, la concha de un cangrejo sobre la roca espumada, abajo lo increpa inexorable, perdón, abajo lo increpa el trazado inexorable de la A minúscula. Alguna vez en mi juventud, un poema de un poeta de una generación incluso anterior a la de Luis Alberto, el poeta Sánchez Peláez, me dijo que la poesía, que los jóvenes no deberían escribir poesía, que la poesía la deben escribir los viejos, cuando ya se le están yendo las palabras y la van rescatando y la van vaciando rápidamente en el papel. Que la poesía no es para los jóvenes. Y en mi caso parece que tenía razón. Escribir poesía desde el Alzheimer resulta sana, edificante, la amnesia de adjetivos, la ausencia de nombres propios, la evaporación de los amores eternos y los agravios. Imaginemos al poeta, su mirada nubosa, la boca entreabierta. De repente, es un idioma olvidado el que regresa, la hoja en blanco. Yo tuve un hermano, y a diferencia del hermano de Cortázar, nos veíamos a cada rato, mi hermano Pedro Chacín, mi querido hermano Pedro Chacín. Y Pedro fue director de la revista Feriado del Diario El Nacional un pocotón de tiempo. Y una vez no tenía quien escribiera el horóscopo, y me dijo que si yo estaba dispuesto a escribir el horóscopo. Y yo me compré un librote de Linda Goodman que se llama Los signos y su relación con el zodíaco. Y empecé a escribir el horóscopo del semanario Feriado. Es decir, que yo fui el doctor Dracar bastante tiempo. Hablaba maravilla de los escorpios, por supuesto. De allí, quizás de esa relectura del tema estelar y cosmológico, salieron estos pequeños poemas que se llaman Algunos poemas estelares. Casiopea. Los niños odian ese alfabeto giratorio. Aldebarán es la fiereza de la hermana. No es fácil construir un universo desde lo devastado. Esta está dedicada a mi hermana, a Bobby, a Delcy. Orión, una tela de araña abandonada. Géminis, ha de ser una carga excesiva, la compañía obligada, la ausencia de espacio, los espejos que solo existen cuando muestran al enemigo. Géminis 2, uno es más brillante, el otro un hermano que odia. Cruz del Sur, rasgan la tela del espacio-tiempo cuando sonríen. Se desdoblaron de mí, me han dejado recluido en esta angustia. Mis hijos sueñan conmigo cuando los nombro. Está dedicado a mis hijos, a Lu, a Juanpe, a Matu y a Lucas. Estos son los poemas estelares. Tengo 54 años y ya han iniciado los días de la poda. Yo hubiera querido ser un Volkswagen y mostrarle al mundo mi pecho abierto sin radiador a cuestas.
aquí un intento de poema erótico, a ver si sale. En el área supervisada. La yema de mi dedo, que es mi cuerpo, recorre tu grupa que respira como un monstruo arrojado en la arena. Ya no es materia, eco, neblina. Mi cuerpo, que es un punto, la mirada de un insecto, gota, textura de peces insomnes, inicia una nueva forma de odio. El Génesis. ¿Por qué fue el creador tan generoso con los insectos? Los artrópodos, diseñados a su imagen y semejanza. ¿Son el reino de Dios las cocinas, las alcantarillas, el lecho de las rocas? Este poema se llama Pandemia por razones obvias. Pandemia. Ahora que ha desaparecido el sillón junto al teléfono, el esplendor de los casquetes polares, la cortesía, los modos y maneras, la pipa y el silencio del psicoanalista. Ahora que ya no existe la sonrisa de mi padre, ni el tintineo de sus llaves contra la reja que anunciaba su llegada. Ahora que no encuentro el zapato que dejé bajo la cama, me atrevo a pedirte, a rogarte que te quedes. A Daniela Rivas, mi mujer. Y hay unos versos que titulan este libro, que están dedicados a mi abuela, Herminia Gómez, Papeles de la demencia. Demencia 1. Si se evapora la palabra escalera, aparece frente a ti un abismo. Demencia 2. Si desaparece el nombre de tu hija, roza levemente su rostro, sonríele con cierta picardía. Demencia 3. ¿Por qué persisten aún los golpes, las patadas, la quemadura? Aquella noche que intentó ahogarme en el río, ¿cuándo se irá? Demencia 4. Ya no queda nada de esta casa. Los fantasmas abandonaron sus esquinas. Los helechos, las rosas, las ranitas que cuidaban mi sueño se esparcirán junto conmigo. De esta casa, del llanto de mis hijos, no queda nada. Demencia 5. Primero partieron las palabras esdrújulas, después los nombres propios, las casas y las horas, algunas vergüenzas. Una mañana de sueño con insectos, emergieron ellas, un lenguaje olvidado que subía por mis piernas, sorobear, surupa, oleado, y allí andan, inoportunas, como migas en la mesa. Estos son los poemas de la demencia. Y aquí hay un poema que lo he leído y que tiene algunos visos de ser duro, terrible, porque es un poema dedicado a mi abuelo, donde mi pobre abuelo no queda muy bien parado, pero en todo caso no es un alegato en su contra, sino que es sobre todo un canto, un elogio a mi casa donde solamente había mujeres solas. Los que no se habían ido detrás de otra mujer, se habían ido a las guerrillas o se habían desaparecido. Pero las mujeres siempre estuvieron allí. Mi madre, mi abuela, mis tías. Este es el poema a mi abuelo. Mi abuelo, con sus brazos largos de lagarto, llegaba a los pueblos y robaba a la gente con ferias y loterías de animales. Mi abuelo,
que administraba un hotel de putas en la carrera 21, mantuvo 4 mujeres y todas le odiaron. Mi abuelo, que una noche de borrachera se tragó vivo al pez más bonito de la pecera. Mi abuelo, que no tuvo nietos, no sonrió nunca, ni está en el recuerdo de nadie, es una esquela borrándose en la mesa de noche. Algunos de los poemas que todavía no salieron en la primera edición, salieron en esta. La verdadera cárcel está en los ciclos de las flores, de la lluvia, de los cuerpos celestes. La libertad es el instante. La corrupción de los cuerpos, las células que mueren por miles, el temblor es a lo que llamamos vida. ¿Ah? Sí, sí. Y aquí hay algunos poemas inéditos que quería compartir con ustedes. Este que me llegó muy, muy fuerte adentro se llama Ayotzinapa y está dedicado a los 43. Las almas jóvenes viajan en autobús. También los huesos extraviados, las manos crispadas. El llanto huérfano viaja en autobús. Estallan los pies espantados de los padres como el vuelo de ciertas aves. ¿Quién abraza el último hombro? ¿Quién invoca las voces muertas? Ese silencio, nuestra condena. Este es un poema reciente. Tiene un epígrafe de Andrés Calamaro, Raúl. Muy bien. El epígrafe de Calamaro dice: no puedes para toda la vida olvidar que también hubo alegrías. Si pudiera calmar el temblor de mis manos en las mañanas y aceptar las razones del vértigo, si pudiera disolverme en el estallido del mar, si pudiera perdonar a quien torturó a mi padre y decirle reposa. Si pudiera recuperar tu cuerpo como a un mapa, también hubo alegrías. Si pudiera volver a vivir entre mis libros, daría las gracias por el instante refugiado en este agobio. Todo lo humano es una parodia, pero lo que destruyes es real. Si digo el color del viento, puedes escuchar el canto de los niños ahogados. Lo humano existe en los extremos, risa y rictus, grito y vuelo de aves. El relato del sueño acaricia lo inasible. Alzar la mirada hacia la nada, pese al destello, es la nada lo que ves. Lo humano solo es auténtico en el silencio. Y cierro con este poema. Los pelícanos vuelan desde mi infancia a contemplar el mismo mar. Cuando se lanzan, traen un grito perdido. Un pelícano ciego sobre una roca es la muerte antes de la muerte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Jorge, poeta. Bueno, con estos poemas inéditos que además no recitó todos, lo que nos está indicando es que promete una tercera edición u otro libro, exactamente, u otro libro. Muchas gracias, Jorge, por permitirnos en principio estar aquí en este recinto y porque, bueno,
esto se ha llenado de palabras, estamos, como tú muy bien lo dijiste, exorcizando a esta Asamblea Nacional, a este Palacio. No nos queda más que permitirnos ahora, las flores nos vinieron para echarle flores. Bueno, más flores la que le echó Luis Alberto Crespo y después por ahí van a haber otras más. Entonces, despedimos esta sesión de poesía. Muchas gracias. Sigan con FinVed 2021, leer, independiza. Hasta luego.